Hola gente hermosa de YouTube, ¿cómo se encuentran? Otra vez yo por aquí trayéndoles el mejor contenido de FIFA Móvil y hoy veremos cosas que debes saber sobre el evento de FIFA Móvil. Como primero dirijamos al evento, el cual es llamado Salón de las Leyendas, en el cual encontraremos tres caminos. El camino de Cruyff, el camino de Essien y el camino de Cazú. ¿Tú qué camino elegiste? Yo personalmente me fui por este último, Cazú. Considero que tiene mejores recompensas y son las cuales me sirven más a mí. Tenemos el apartado de principal donde encontraremos las misiones y el pase de las leyendas, el cual es este. También encontraremos un modo desafío en el cual tenemos que jugar partidos cara a cara y con esto cada vez que avancemos nos darán monedas completando un total de 3 millones. Cada camino de cada jugador tendrá cosas distintas o algunas similares. Para avanzar en estos caminos deberemos completar una serie de misiones, las cuales son bastante fáciles, las cuales ya hemos hecho antes en otros eventos y con esto nos darán unas fichas llamadas puntos leyendas. De las cuales la verdad dan bastante poco al completar las misiones. Con estas fichas podemos irnos haciendo camino poco a poco hasta llegar a nuestra anhelada leyenda. Cada camino tendrá sus ventajas y desventajas. Este es el camino de Cruyff. Este es el camino de Essien. Y este es el camino de Cazú. ¿Para ti qué camino es mejor? Amigos, aprovechen bastante este evento y traten de sacar la mayoría de jugadores posibles para que mejoren sus plantillas y puedan competir en lo más alto. Dicho esto, gente hermosa, les deseo mucha suerte en su camino leyenda y espero lo pueda completar. No olvides suscribirte, darle like y comentar qué camino elegiste tú. Besos.